arroz, azúcar, papa seca, huevos, queso, verduras. ¿Cómo están los precios? Barato. También tan cómodos. ¿En comparación de los mercados? Ah, no, ahorita está más barato que el mercado. Bien, porque en el mercado está $2.80 el kilo de azúcar. Y acá está $2 más barato. No, me parece muy bien, ¿no? Porque carísimo, está en el mercado 70, 2.80 también, más o menos, $3. Claro, pues, por supuesto. Ya la gente ya les alcanza la platita, pues. Ahorita la gente está ajustada. Ya. Estamos acá cumpliendo una directiva del ingeniero Rafael Quevedo y del arquitecto Rodolfo Beltrán, ministro de Agricultura y director ejecutivo de Agro Rural, respectivamente. Como ustedes saben, Agro Rural, a través de la Dirección de Servicios Rurales y concretamente de la Subdirección de Mercados, está cada vez ajustando más el diseño de sus políticas de promoción comercial. Tenemos el propósito de facilitar este encuentro entre productores rurales y el mercado consumidor, generalmente de estratos medios con una estructura y una escala de ingresos también medios, que muchas veces no pueden acceder por el sistema de precios a los grandes mercados y a la cadena supermercadista. Tenemos otros productos. Un producto que llama la atención es el azúcar. En un convenio con el grupo Pomalca, tenemos el azúcar vendiéndose a $2 el kilo. Ustedes han podido constatar y seguramente tomar algunas vistas de la larga cola que promueve este producto. Tenemos las verduras que vienen de Huaral, la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de res, que vienen de Huacho, de Huaral. Y como usted también pudo constatar, dan la alternativa de poder hacer dos tipos de canastas. Obviamente podrán haber más variedades de canastas. Hay una canasta, la que incluye el kilo de carne para una familia de 6 personas, llega a costar $33, lo que equivale a unos $6 por persona, pero que permite cubrir el desayuno, el almuerzo, la cena, tranquilamente. Thank you.